estamos celebrando una fiesta con los números. Esta celebración se ha dado gracias al liderazgo de la profesora Alexandra Velázquez en su proyecto pedagógico llamado El Circo de los Números, un proyecto que hoy llega a su segunda versión, motivando a niños y a jóvenes al aprendizaje de las matemáticas a través del juego, la lúdica, la diversión, la recreación y la magia de soñar con los números, disfrutar e integrarlos con diferentes áreas que se han vinculado también a apoyar esta maravillosa estrategia. Números empieza como un reto desde el año pasado porque vine a llenar este municipio de color, como decían los muchachos. Entonces empezó como un sueño y empezamos con algo pequeño, hasta que se fue formando con el fin de llegar y mostrarle las matemáticas a los muchachos, que las matemáticas pueden ser divertidas, que las matemáticas están en el diario vivir, en la cotidianidad. Esto es una muestra de esto, donde puse dos de mis más grandes pasiones, las matemáticas y la decoración. Y me he dado cuenta que los muchachos son buenos para ambas, para la decoración y para las matemáticas. Entonces el objetivo es dinamizar las matemáticas, apropiarse de ellas de forma divertida. Por eso este evento, segunda versión, Hadas, Ogros y Cuentos. Nosotros hemos participado en el Premio Evoluciona de Antioquia y hoy me encuentro acá en la Institución Educativa San José del municipio de Angelópolis viendo una gran experiencia educativa, el Circo de los Números. Para nosotros los rectores es una gran experiencia. Vemos cómo se proyecta la comunidad, vemos cómo los maestros, los directivos están proyectando esto a un pensamiento de municipio, que toda la municipalidad está metida dentro del cuento. Así podemos hablar de calidad educativa, cuando los maestros, los estudiantes, los padres de familia y las administraciones municipales participan en una idea como esta, que nace en un aula, puede tener garantías de que es una experiencia exitosa. Pienso que es una manera para divertirnos, ya que no entendemos muy bien las matemáticas y nos da mucha dificultad entenderla. Entonces, esta es una manera para nosotros para entender bien
y podernos divertir por medio de los números. Que... Para mí el circo de la matemática es un evento pues, relativamente interesante, porque en el colegio la monotonía nos lleva a que dicen toca matemáticas y es como un momento de tristeza o como que qué pereza, porque es como de los estudiantes es nuestro némesis. Sí, mientras que con este circo es una manera mucho más divertida de ver la matemática.